Aquí estamos listos para compartir con usted este tramo del día, este tramo final del día. No podemos decir que hay un día en que no hay una noticia de violencia en los medios de comunicación. Algunos son de personas desconocidas, entonces pasan rápido. Nadie toma mucha cuenta de eso. Otros son de personajes famosos. Por ejemplo, en este momento hay un caso resonante porque es un jugador de fútbol de Boca Juniors que está acusado de un acto de violencia. Pero la violencia es mucho más de lo que sale en los medios de comunicación. La violencia está instalada en la sociedad. Está la violencia de los hombres contra los hombres, gentes se matan por nada. Hoy el narcotráfico ha inundado la ciudad, las ciudades. Me decían que ya está instalada, está instalado el negocio del narcotráfico y con todas las consecuencias que esto trae en la capital federal, donde nosotros estamos. Pero está la violencia al menos fuerte, al débil, a la persona a la que no le prestamos atención, al inmigrante. Y está la otra violencia que es la que más nos ocupa y nos preocupa, y es la violencia de género, la violencia del supuestamente sexo fuerte contra el sexo débil. A mí es un tema que me preocupa muchísimo porque no se dice mucho, no se habla mucho de cómo prevenir, de cómo parar esta ola de violencia, si es que se puede, no sé si pararla, pero sí sé que se puede intentarlo por lo menos. Mi invitada en esta noche es Jael Ojuel. Jael Ojuel. Difícil. Es raro encontrar a alguien que tenga dos Jotas y que termine el nombre y el apellido con él. Pero aquí está mi invitada, la doctora Jael Ojuel. ¿Qué tal, Jael? Gusto tenerte. Muchísimas gracias, Pastor, por este momento y por este tiempo. La verdad que es un honor para mí poder estar acá. ¿Cuál es el título tuyo, académico? Yo soy ginecóloga obstetra y soy especialista en fertilidad. Ajá. Sí. ¿Te gusta mucho que vengan muchos nenes al mundo? Sí, aproximadamente 4.000 traje al mundo. Ay, ay, ay. Sí, sí, es hermoso, la verdad. ¿Para todas las semanas traes alguno? Sí, siempre. Porque ¿dónde trabajas de obstetra? Trabajo acá en Capital Federal y también trabajo en provincia. Ajá. En Entre Ríos, en Gualeguaychú. Soy jefa de servicio en una clínica allá. Ah, mirá, y tenés que viajar. Sí, tengo que viajar. Trabajo en los dos lados. ¿Y acá en algún hospital, algún sanatorio? No, estoy en diferentes sanatorios porque es de donde capita cada obra social de mis pacientes. Sí. Y después hacemos muchas obras sociales, digamos, en los diferentes lugares carenciados. Hacemos obras, de entregar charlas médicas, atención médica gratuita. Ahora te iba a hacer una pregunta. Cuando me dijiste que te especializás en fertilidad, sí, ¿no? ¿Hay preocupación de tener más hijos? Porque la tasa de crecimiento demográfico de la Argentina es muy baja. La mayoría de los matrimonios quiere tener uno y a veces dos ya es una aventura, ¿no? Cosa muy diferente cuando yo nací, éramos seis hermanos, las familias tenían tres, cuatro, cinco hijos.
¿Hay interés por tener hijos? Mira, mire, Argentina. No, dígame, sin problema. Bueno, sí. Argentina es el quinto o el sexto país en Latinoamérica de infertilidad. Infertilidad. Nosotros recibimos uno de cada seis pacientes que ingresan en nuestro consultorio, una pareja es infértil. Es impactante porque en una nación que hoy ve el aborto como un medio, y esto fue una lucha que hemos tenido desde el 2018 muy grande, como un medio de resolución ante alguna situación, y esto lo que usted mencionaba de la natalidad, que un país siendo tan infértil, un país ve el aborto como una solución a una temática, ¿no es cierto? Decime, ¿uno de cada cuánto? O... De cada seis pacientes que ingresan al consultorio, un matrimonio es infértil, una pareja. Casi un 20%. Claro, porque no es... Digamos, no es la fertilidad solo femenina, siempre no. Puede ser femenino o masculino. Que... Ahí te hago esta pregunta. Sí. ¿Qué porcentaje en 100 matrimonios que no son fértiles, cuánto es la infertilidad femenina y cuánto la masculina? Y es mayoritaria la femenina, porque la femenina tiene mucho más causales. Sí. Que la masculina, sí. Uh-huh. Sí. O sea, es muy fuerte el hecho de... A veces tener el concepto igualmente de decir, bueno, vos sos, hay una causal, ¿no es cierto? Porque a veces el matrimonio ve la infertilidad como en pareja, no quizás no lo ve, dice, bueno, hay uno de los dos que tiene la problemática, o si no, el 20% de las causales de infertilidad es sin causa aparente. Uh-huh. O sea que tanto la mujer como el varón no tienen absolutamente ninguna patología diagnosticada, pero hay... Che, Jael. Sí. ¿Te ha pasado de una pareja, un matrimonio, que ya habían bajado los brazos, que dicen ya no probamos más, no hacemos más nada, y fueron, te consultaron y bueno, la bendición de que haya venido alguna criatura? Usted sabe que en realidad en mi consultorio privado yo me tomo mucho tiempo para ministrar a cada paciente. Usted sabe que en medio de la pandemia... Nosotros se cortaron todos los tratamientos de fertilidad porque no lo consideraban como una patología de primaria, claro. O de prioridad. Y bueno, nos metimos en ayuno y en oración. Yo tenía en ese momento 20 pacientes infértiles, matrimonios infértiles, y nos metimos en ayuno y oración y a mí me quebranta porque en un instante yo sentí que el Espíritu Santo me dijo... Jael, pero ¿qué hay imposible para mí? Porque eran matrimonios de 4 años, 5 años, 15 años, 10 años. Y de las 20 pacientes, pastor, 14 en medio de la pandemia se embarazaron por un milagro de Dios. Por un milagro de Dios. Y eso es hermoso, ver a Dios obrar, porque Él es el creador, no en nuestro cuerpo. Y verlo a Él obrar milagros es hermoso. Sí. Y lo que sufre un matrimonio... cuando no pueden tener hijos, ¿no es cierto? Sí. A mí me produce mucha compasión, mucho dolor. Sé que hay muchos que pueden estar mirando el programa que están en esa situación. Y nuestra palabra de aprecio, de honra y de esperanza. Te voy a contar algo que, bueno... en este viaje que hice a Israel, ya voy a empezar a poner las grabaciones. Me está costando mucho editar. Hoy después de un tiempo que pasé preparando una presentación, ahora hoy me puse otra vez a hacer los videos. Y cuando pienso en este último viaje que hice a Israel, me conmovió el estar en el estanque de Betesda. Había ido ya dos veces, había visto las piedras, pero en esta vez bajé por una escalera y entré al estanque de Betesda, y allí están los cinco pórticos que menciona el texto bíblico. Ahí está, ese es el estanque. En Jerusalén es difícil decir esto es, ¿eh? Bueno, salgo de allí, me encuentro con un matrimonio de Colombia. Nos pusimos a hablar y nos dimos cuenta, éramos creyentes, de qué iglesia son. Bueno, y nos íbamos a despedir y la chica me dice, pastor, dice, ¿puede orar por mí?
vinimos al estanque de Bethesda para que se produzca un milagro. Yo me di cuenta, no me lo dijeron, me di cuenta que están buscando. Y oré, y oré con tanta convicción y tanta fe que creo que el Señor va a hacer un milagro. Amén. Bueno. Imagínate, en el estanque de Bethesda, ¿no? Sí. Qué bendición poder escuchar a la pastora Jael, una gran luchadora por las dos vidas. Mi nombre es Juan Carlos desde Comodoro Rivadavia. Un gran abrazo a distancia a nuestra pastora. Mirá, tenés una iglesia en Comodoro Rivadavia. Sí, sí. Buenas noches, muy bueno verlo. Dios lo bendiga. Gileta de Calchín, Córdoba. Nosotros, dice otro, si me dijeran de dónde y el nombre sería mejor, nunca pudimos tener hijos y terminamos adoptando, que es una interesantísima opción. El teléfono es 11-2777-0000 y el teléfono para aquellos que están fuera de la Argentina, más 549-11-2777-0000. Claro, este tema es interesantísimo, ¿no? Sí. Yo no sé si seguir con este tema, pero anunciamos, hice toda una introducción, nunca me hago una introducción tan larga sobre el tema de la violencia. Tenemos que volver al tema. Aceptamos cualquier pregunta, ¿eh? No quiero censurar a quienes nos quieran preguntar sobre este tema de la fertilidad. ¿Cómo fue que te involucraste en el tema de la violencia? De la violencia, obviamente, la mayoritaria es de los hombres a las mujeres. Sí. En realidad, a partir de lo que es la lucha del aborto en el 2018, empezamos a entrar en diferentes causas, sobre todo para la defensa de la mujer, ¿no es cierto? Verdaderamente entendemos que hoy el feminismo radical que se muestra dentro de lo que es la sociedad no representa a ninguna mujer y no se ha disminuido ni abuso, ni violencia, ni ningún tipo de problemáticas que la mujer esté viviendo hoy en día. Entonces, nosotros entendemos de que hoy tenemos que fortalecer a la mujer que necesita tener recursos para llenarse de poder de Dios. Justamente, bueno, en este próximo fin de semana vamos a tener un evento que se denomina Empoderadas de Amor, pero porque tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Fortalecer a la mujer en el propósito, en el destino y en el diseño con el que Dios la crea. Uh-huh. Y darle herramientas, sobre todo, para pararse sobre ese diseño de Dios. Yo creo que cuando una mujer puede llenarse del poder de Dios, llenarse del amor de Dios, puede transformar cualquier ámbito, y también puede una mujer sana puede transformar la vida de otras. Entonces nos involucramos ayudando a la mujer, sobre todo a esto, ¿no? Yo verdaderamente amo y estudié ginecología obstetricia porque el Señor me lo pidió, pero amo ver a una mujer sana, llena de Dios, llena de amor, para transformar el lugar donde Dios la colocó y le dio el propósito. Uh-huh. Ahora, Jael, mencionaste el feminismo radical, ¿no? Y muchas veces somos injustos en algunos comentarios, sí, porque cuando decimos feminismo ponemos a todos en la bolsa, sí, del, sí, feminismo, sí, sí, radical. Sí, sí, sí. Y está mal, porque hay, yo creo, un sector del feminismo que es honesto, sí, que es genuino. Sí, sí, sí. Que merece ser escuchado, ¿no? ¿Vos establecés esa diferencia? Sí, 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 sí. Yo la veo y la establezco. Por eso dije feminismo radical, porque se autopredominan o se automenciona como feminismo radical. Y son quizás esta cultura que viene para deformar el diseño de la mujer. Entonces, uh-huh, una cosa es decir, bueno, peleo o lucho como las primeras feministas en la sociedad, que luchaban por el voto, por la igualdad en lo que eran los salarios. Pero esto después se fue deformando y hoy vemos marchas en el 8 de marzo, vemos marchas totalmente desalineadas del diseño
dominio de la mujer, la droga, el ir en contra del hombre, el ir en contra de la familia, el ir en contra mismo de lo que gesta su útero, es parte de una causa, y a mí eso verdaderamente no me representa. Ahora, si nosotros vamos a hablar de luchar por la mujer, luchemos contra la violencia, contra el femicidio, porque todas estas marchas o estos modalismos no hicieron disminuir la tasa de femicidios, tampoco de violencia de en las mujeres. Entonces yo creo que tiene que ver más con un trabajo social con la mujer para fortalecerla, para ayudarla. Y tenemos un montón de testimonios de eso, de ayudar a una mujer a llenarse de herramientas para poder pararse sobre su llamado y no esto que hoy se ve dentro de la sociedad totalmente deformado, ¿no es cierto? Sí, a mí no es el caso de hoy, me gustaría charlar con ella de muchos temas. Cada vez que habla me larga más temas, ¿no? Teníamos 8 horas el programa. ¡Qué lindo! A mí me gustaría saber cuáles son, concretamente, soy un tipo, me crié como técnico en mecanismos electrónicos, o sea que yo veo un mapa y lo entiendo instantáneamente, ¿no? Mapa de la ciudad, todo eso, la ruta, todo. Tengo esa idea así de punto 1, punto 2, punto 3. Me gustaría saber cuáles son los puntos que el feminismo sano está requiriendo, que busca que se revea, porque a mí me gustaría con toda libertad poder decir, yo estoy de acuerdo, yo apoyo que la mujer gane lo mismo que el hombre, y si puede que gane más, ¿no? Para mí es una cosa, ni hablar del voto, ni hablar de la libertad que tenga. ¿Y cuáles no son, que vienen de este feminismo radical, cuáles son las cosas que yo le decía, mira, en esto no solamente no estoy de acuerdo, estoy totalmente en desacuerdo? Porque ¿cuál es el error? Otra vez lo vuelvo a repetir, el error que todos cometemos, matemos en la misma bolsa a todas las mujeres que están luchando, y muchas de ellas por cosas honestas, cosas justas, porque claro, hay un grupo más visible, más movilizado, más subvencionado. Que sale a la calle y que produce esas manifestaciones. Alguien me dijo desde los medios de comunicación, mira, dice, yo cuando hacen esto no hago ningún comentario, pongo las imágenes solamente. Le digo, poné la imagen y nada más. Y ve, a la mayoría que ve la imagen dice, capaz que tienen razón, pero eso no me gusta. Que vayan a pintar a la iglesia católica, lo hicieron en Rosario, lo hicieron en este último año, o en este año, a la iglesia allí en Luján, una iglesia evangélica. Eso no le puede gustar a nadie. Y están corriendo, le digo yo a las feministas radicales, están corriendo el riesgo de que por hacer eso pierdan la batalla. Porque la gente va a decir, no, a estos no los queremos. Che, tenés una increíble la cantidad de gente que te conoce, ¿eh? ¡Qué lindo! Pablo Repeto de Adrogué dice, qué bendición poder escuchar a Jael Ojuel, una gran luchadora. Un abrazo. Somos a Pablo. Seba y Cristina de Colón. Por 11 años buscamos un bebé ya que tenía ovario poliquístico y 40 años. Los médicos me decían que casi no había chance de quedar embarazada, para la gloria de Dios, en plena pandemia y en forma natural quedamos embarazados. Y hoy tenemos a Juan de 4 meses. Qué lindo. Buenas noches, lo vemos desde Varadero. ¿Podrá dar algún número de la doctora para hacerle una consulta? No, en todo caso, no nos dice el nombre. Instagram. Instagram. ¿Cuál es el Instagram de la doctora Jael Ojuel? Ojuel. Ahí está, Jael Ojuel. Jael Ojuel. Jael Ojuel, todo junto. Sí, todas las redes. Ahí está, esta está en la red. Quien quiera comunicarse con ella, ahí tiene el Instagram para mandarle un mensaje. A un familiar mío, dice alguien de Rosario, después de 4 intentos a través de una fertilización in vitro en la ciudad de Buenos Aires, hoy podemos disfrutar de una niña de 7 años. Qué lindo. Doy gracias a Dios que esta niña pudo llegar a este mundo, gracias a los médicos que son los intérpretes de Dios en la tierra. Qué lindo.
Alguien pregunta cómo es ser doctora y pastora. Bueno, esto es una interesante pregunta, ¿eh? Sí. Muy buenas noches, bendiciones. Los miramos de Rosario, nos congregamos en Santuario Ifelia. Dejamos un enorme abrazo a la doctora Sergio y Fernanda. Un abrazo. Pastor Pablo y doctora, soy cristiana y llevamos años haciendo tratamiento de fertilidad. Quisiera saber qué opinión tienen sobre donación de gametas y subrogación de vientre. Deli y Raúl, entre más, sonamos. Ya, me ha pasado tantas veces esto, que hago la introducción, vengo preparado para hablar del tema y sale para otro lado. Pero qué lindo. Saludos a Jael de parte de Carlota y Miguel de Rosario. Un abrazo. Que amamos, dice. Soy Marcelo Codama, muy interesante todas sus entrevistas. ¿Qué opina de legalizar el alquiler de vientres en nuestro país? Es necesario, dice otro, que en las iglesias se hablen estos temas de fertilidad. Sí, definitivamente. Bueno, lo hacemos por lo menos en el programa. Y el programa, que intenta ser un programa plural, también es una expresión de la iglesia, ¿no? Cuando a mí los miembros de la iglesia dicen, tendríamos que hablar de este tema, che, mirá el programa de televisión y te lo vas a ver. Y no hablo yo, traigo los mejores especialistas, como el caso de esto. No sé si encontraríamos en todo Latinoamérica una... Ah, bueno, no te estoy... No, cuando la limosna es grande, no, hasta los pastores no creemos. Jael, volviendo al tema de la violencia, ¿cuáles son las causas que, como mujer, como doctora, vos ves que producen estos actos de femicidio? La verdad que es un tema muy profundo y muy tremendo, porque obviamente la violencia doméstica encabeza todo tipo de violencia, o sea, la violencia doméstica dentro del hogar, y nosotros siempre vemos un hombre que está muy posicionado sobre, bueno, lo que hoy el feminismo radical llama patriarcado, sobre un hombre que está muy posicionado por sobre la mujer y abusa de poder, porque también existe el abuso de poder, independientemente de los otros tipos de abuso, el abuso del poder sobre la fuerza que puede tener, porque las características físicas es distinta. Entonces, la violencia doméstica es la que encabeza todo tipo de violencia. Y después, bueno, surge... Razones de la violencia. Y no, esto que... La pobreza, por ejemplo. ¿Aumenta la violencia? Sí. Nosotros vemos, en diferentes lugares... haciendo un estudio de campo, más vulnerabilizado el consumo de drogas, el consumo de alcohol, todo esto aumenta la violencia doméstica. O sea, tiene que ver mucho con el contexto con el que cada persona está viviendo, pero nosotros cuando lo vemos a nivel estadístico, la violencia doméstica, encabeza, pero el abuso también de drogas, el insumo o el consumo de drogas, de alcohol y también, obviamente, lo que es la pobreza en sí mismo puede aumentar la violencia. Pero sí. Aunque digámoslo que en todas las clases sociales hay violencia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora está el caso este de Johnny Depp, ¿no? En Estados Unidos, que se habla sobre violencia sobre él y desde la exmujer. Pero digo, nosotros ahí vemos la violencia doméstica como en cabeza. O sea, hay un porcentaje, una estadística muy básica, muy, muy menor de violencia en el hombre, pero la mayoritaria es la mujer, que es vulnerada por las diferentes consecuencias sociales que vive. Bien, entonces imagínate que hay un buen porcentaje, quizá mayoritario, no sé, sí, de mujeres que están viendo el programa. ¿Cómo pueden evitar esa violencia? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué recursos hay para no caer en una escena de violencia, ¿no? Porque... Y después te voy a preguntar, ¿qué hacer cuando hubo ya un acto de violencia o varios actos de violencia? Sí. Lo primero es que uno tiene que identificar... O subdividir qué tipo de violencia se está ejecutando. Puede ser violencia física, es la común denominador que conocemos todos, pero también está la violencia verbal. O sea, la violencia verbal también es una forma de manipular y de lastimar a una persona, que lo primero que uno ve en una mujer o en una persona, sea niño, sea hombre también, es que es la falta de identidad. Porque cuando uno se posiciona en la identidad que porta, no permite al otro que
que sobrepase la barrera de respeto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que identificamos siempre en la mujer, lo primero que identificamos es la falta de identidad de la manera que se inicia desde un abuso verbal o una violencia verbal y después pasa como consecuencia a la física. O sea, pero primero comienza con la violencia verbal, porque la violencia verbal manipula la circunstancia de tal manera que el otro se ve con falta, digamos, de poder, de identidad, y puede llegar a una violencia física. Uh-huh. Sí, es fuertísimo. Empieza en general con violencia verbal. Comienza con violencia verbal. Porque es la única manera de quitarle poder al otro. Cuando una persona no tiene identidad de quién es, de lo que porta y dónde está establecido, una de las maneras de quitarle poder o quitarle firmeza ante la circunstancia es comenzar a manipular el hecho de que no se sienta fuerte para poder contrarrestar. Entonces comienza con un abuso o una violencia verbal y después transgrede la física. No me quiero poner del otro lado, ¿no? Pero la mujer tiene los mismos recursos para producir violencia verbal que el hombre. Sí. Y muchas veces esa violencia mutua. Sí. Lo que hace es exacerbar la violencia física, ¿no? Derivar en la violencia. En la que la mujer generalmente pierde. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, cada persona tiene el poder para poder ejecutar violencia verbal. Ahora, que el desencadenamiento, que es la violencia física, digamos, sí. Tiene más poder el hombre. Sí, ni hablar. Las estadísticas lo dicen. Sí, claro. Mi mamá, cuando éramos chicos, sí. Y nos peleábamos, yo me peleaba mucho con mi hermano mayor, que me lleva un año y medio, ¿no? Sí. Mi hermano Benito. Ella nos decía el texto: la blanda respuesta quita la ira, la palabra necia hace subir el furor. Versión 60 o 909. Así es el proverbio, ¿no? Si una persona es agredida verbalmente, ¿vos qué le decís a las mujeres? No contestes, callate, responde bien. ¿Cuál es? Y sí, la verdad es que mi respuesta o mi consejo siempre es primero evaluar la circunstancia. Obviamente que la blanda respuesta va a ayudar a que esta situación no pase a una violencia física, pero lo más importante es definir cuán grado de violencia tiene un entredicho, ¿no es cierto? Porque si estas palabras que la otra persona está ejecutando después va a pasar a violencia física, la persona tiene que denunciar urgentemente. Pero siempre mi respuesta es la de Abigail, ¿no es cierto? Uh-huh. Intentar ser sabia como la mujer es e intentar responder, sí, de la mejor manera. Claro, vos mencionás un caso de la Biblia que pensás que toda la audiencia conoce y nadie conoce. Nadie conoce esa historia, contala un poquito, aunque sea. Sí, sí. Bueno, Abigail es un caso de violencia verbal y física. Bueno, si uno investiga un poquitito, se va a dar cuenta que el hombre que tenía al lado era un hombre totalmente con un carácter fuerte, con un carácter totalmente injusto, con una manera y un trato, no solamente si una persona tiene un trato verbal o físico con personas que ni conoce, cuanto más con la persona que convive. Entonces, quizás uno parafrasea un poco la palabra, pero conociendo un poco el contexto, se da cuenta de que ella era fruto de una persona, de que era fiel a Dios, que amaba a Dios, pero que en su hogar estaba casada con un hombre que era totalmente injusto. Y ante una situación que el esposo de Abigail tiene con el rey David, el rey David venía a matar a su esposo y ella antes de que el rey David pueda llegar, se antepuso y no solo le llevó diferentes ofrendas, pero sino ante un consejo. Y la palabra de Dios dice que ante un consejo de ella, David le dice, le agradece. Y a mí eso me impacta, porque una mujer sabia, con un corazón sano, es capaz de transformar una circunstancia aún de muerte. Uh-huh. Entonces, la blanda respuesta sí hace que la ira se tranquilice, pero creo que una mujer con la identidad sana, con el corazón sano, puede transformar cualquier circunstancia. Interesante. Ahora,
hubo en ASIERA, la Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de la República Argentina, un foro hace pocos días donde se trató este tema de la violencia. ¿Y qué aspecto te tocó a vos, Jael? Sí, yo soy directora del Departamento de Bioética de ASIERA. Entonces nosotros organizamos una jornada de abuso, de abuso en sí mismo, no solamente el abuso sexual, era es el mayoritario, pero de abuso en sí mismo, y ahí hablamos sobre abuso, sobre violencia, desde la perspectiva legal, psicológica, a mí me tocaba la médica, y también desde la parte testimonial que estuvo la pastora Lali Gómez. Verdaderamente fue muy hermoso porque se le dio herramientas también a la pastoral, a los líderes, de cómo poder accionar, porque a veces uno recibe un caso y no sabe de qué manera denunciarlo, qué preguntas hacerle, porque desde la medicina uno tiene que tener una manera de hablar con la persona abusada que tiene que ser delicada, ¿no es cierto? Entonces dimos este tipo de herramientas, hermoso. ¿Quedó grabado eso? No, no quedó grabado. Qué pena, ¿eh? No, qué pena. Pero vamos a seguir haciendo, porque justamente ASIERA sacó ahora un protocolo para la pastoral sobre se dan herramientas de cómo accionar ante estos casos vulnerables. Sí, esto no sabemos cómo ponerlo. Seguramente en algún momento va a aparecer en la página de ASIERA. Si podemos poner la página de ASIERA.org para que la audiencia la vea. Yo lo estuvimos buscando previo al programa y todavía el protocolo ese no está subido. A ver, vos que sos la presidenta ahí de la bioética, se da la orden de que aparezca. Sí, sí, sí. Porque es muy interesante el trabajo que se hizo en ASIERA, explicando los términos, explicando las distintas posibilidades y dando herramientas para enfrentar esta situación. Hay mucho, lo digo así, sí. Yo soy pastor de hace 42 años, ¿eh? Digo, hay mucho oscurantismo en este tema. Me acuerdo que estando en Radio Municipal, yo tenía un programa todas las noches, 93, 94 y 95, todas las noches, en Radio Municipal, que estaba en 710, lo que hoy es el Radio 10, en esa frecuencia que era muy escuchada. Yo dije que un hombre violento debe ser denunciado, ¿no? Y debía la policía y los jueces detenerlo y ponerlo preso, porque lo que está demostrado, y ahora se lo voy a preguntar a nuestra invitada, es si la violencia no es la antesala del el asesinato. ¿Qué relación hay entre la violencia y el asesinato? No, tremendo. Verdaderamente muy, muy hermosa pregunta. Sí, la violencia es la antesala del asesinato. Y es impactante para nosotros ver y evaluar cómo la ira y el enojo puede derivar en un maltrato tal de llevar a la muerte consigo a la persona a la que se está agrediendo, ¿no es cierto? Entonces, vemos cada vez más casos y el femicidio hoy es una, digamos, puesta en escena de lo que nosotros hoy vemos como la violencia deriva en el asesinato y que esta causa necesita ser tratada desde un lugar no solamente profesional, pero sino también desde un accionar, desde la política, desde la sociedad misma, de denunciar a un agresor desde el primer momento. O sea, uno no tiene que esperar a que haya un acto de violencia extrema, sino ya un zamarreo, un cachetazo ya es algo para denunciar, ¿no? Eso no, uno no puede decir, bueno, hoy me dio un cachetazo. A veces nosotros lo que encontramos dentro de lo que es la víctima de violencia es que por ahí hace disminuir el hecho en sí mismo, ¿no es cierto? Porque está tan manipulada por el medio, por el entorno y por la persona, y dice, bueno, no, pero
un cachetazo está bien. En realidad no está bien un zamarreo, ni un cachetazo, ni apretar de brazo. Ningún tipo de violencia que se ejecuta en contra de otra persona está bien, porque esto es un comienzo. Si hoy te dio un cachetazo, mañana te va a dar un cintazo, puedes sacar un arma. Y lo hemos visto progresivo a esto, ¿no es cierto? Desde una pequeña cosa. Ahora, dentro de muchas iglesias, inclusive la Iglesia Católica, cuando la mujer decía, me está pasando esto, el pastor le decía, hermana, ore. ¿Vos crees en el poder de la oración? Pará. Porque vos oraste por fertilidad, no, sí. y hubo respuesta, y ahora te reís porque te digo que la mujer que está siendo violentada tiene que orar, y pensaba que decía, sí, la oración soluciona todos los problemas. ¿Cómo es la respuesta? A ver, no, sí, la solución ante las circunstancias. Esto, ¿sabés cómo se llama en ajedrez? Un gambito. ¡Qué tremendo! Sí. No, la oración es la solución ante la respuesta, pero uno tiene que accionar. O sea, Dios nos entrega herramientas profesionales y nos entrega herramientas espirituales. Nosotros, es lo mismo que con la fertilidad. Dios, a nosotros los médicos, nos entregó herramientas profesionales para tratar y para trabajar con la patología. Pero en realidad, para nosotros cualquier embarazo es un milagro. En esto es lo mismo. O sea, la oración puede transformar la vida de cualquier corazón. Pero no podemos no denunciar y no podemos no hacer lo que es correcto frente a la sociedad. ¿Te ha tocado Jael, ¿te ha tocado recibir en tu consultorio una mamá que viene por cuestiones así de ginecológicas y que vos la mirás y te das cuenta que está siendo violentada, moretones, no sé... alguna cosa así? ¿Qué hiciste en un caso así? ¿Qué haces? Sí, lo primero que hago es conversar con la mujer y preguntarle, pero a mí lo que me ha pasado, sí, muy fuertemente, es ver dentro del consultorio situaciones donde la mujer sufrió violencia, evaluar o que se esconda, porque lo primero que hace es ocultarlo. Mira, se esconde, sí. Sí, es ocultarlo y empezar a conversar. Y cuando yo identifico que no solamente hay violencia en el caso de la mujer, porque a veces la mujer, al ser mayor de edad, no quiere denunciarlo, pero cuando tiene hijos, y ahí en medio de la consulta, generalmente, gracias a Dios, mis pacientes, tenemos una relación médico-paciente muy linda, y generalmente me comparten, pero cuando hay niños, para mí es muy importante poder hacer la denuncia, ¿sí? Porque seguramente si la madre sufre violencia, los niños también. Ahora te hago otra pregunta, dada tu experiencia. ¿La denuncia mejora la situación, arregla la situación o la empeora? Y por lo general la empeora. Por eso necesitamos, siempre trabajamos con fundaciones para tener un contexto, para involucrar en un contexto a la mujer que en el momento que denuncie puede salir de ese lugar de violencia. Lo que nos ha pasado muchas veces es que la mujer retorna al lugar donde fue violentada. Sí, por la manipulación primaria del abuso verbal, ¿no es cierto? Sí, me dijo una mujer que estaba siendo violentada una vez, cuando yo le decía, bueno, esto es acá en la ciudad de Buenos Aires, hay lugares donde las mujeres con esta experiencia pueden ir, contar, ser contenidas, aparte de la iglesia. Y me dice, sí, pero la peor violencia sería que se fuera, me dice. Que se fuera de mi casa. Y él me amenaza todo el tiempo, me voy. Y vos te vas, no traigo más un peso acá, no te alimento más. Y si fuera que ella es sola, pero muchas veces, como vos decís, hay chicos. Y el amor de la madre por los hijos, dice, no le voy a sacar el plato de comida a mis hijos, me la aguanto. Es difícil. ¿Qué les decís en estos casos? Le comparto un testimonio de que nosotros estamos, a partir de la lucha también del aborto, estamos en una red de acompañamiento a la mujer que padece diferentes circunstancias y sobre todo la que está en confusión si abortar o no. Y lo que nos pasó en el Chaco, con la red de acompañamiento, que fue hermoso, yo hace poquito fui a dar una jornada sobre aborto y a 1.500 alumnos, fue hermoso, pero me encuentro ahí una mujer con un bebé
con un bebé. Y a mí se me empezaron a caer las lágrimas, pastor, porque ella me empieza a contar su historia donde sufría violencia y en medio de esta violencia y de este abuso también sexual, porque la violencia y el abuso sexual van de la mano también sobre la mujer violentada, ella se queda embarazada. Y en ese momento ella entra en un contexto donde, ¿qué hago? ¿Aborto? ¿Tengo otros hijos? ¿No sé a dónde irme? ¿Sigo sufriendo violencia? Y usted sabe que en ese momento la red de acompañamiento la empieza a abrazar y ella lo primero que hace es huir con sus dos hijitos a un auto, a un auto abandonado y a vivir ahí adentro del auto. Pero la red de acompañamiento comienza a acompañarla, comenzamos a acompañarla desde una perspectiva, de un lugar, y fue tan hermoso porque ella ahora no solamente logró estar en una casa establecida, no solamente logró denunciar al agresor, que tenía ese bebé, y yo empecé a llorar porque le agradecía a Dios del hecho de saber de que uno puede estar en un lugar donde puede transformar una circunstancia. Pero era no solo violentada, abusada, pero cuando ella entendió que tenía que ir desde la vía legal, desde la vía espiritual, porque esto que usted hablaba recién es impactante, no solamente el tratamiento es espiritual, también uno tiene que entender que necesita un acompañamiento psicológico, un acompañamiento desde alguna fundación, ayuda legal también, porque a veces es tan necesario el acompañamiento, es un proceso la transformación del decir yo denuncio, me aparto y continúo mi vida, ¿no es cierto? Porque ahora, son Jael, marcas. Sí, Jael, estoy pensando que si eso se hiciera, se necesitarían cientos, miles de hogares para estas madres. Porque el caso es maravilloso, es conmovedor, de esta chica ahí en el Chaco, multiplicado por todo el país, y con muy poca ayuda del gobierno en esta área, o de los gobiernos. Esto se convertiría en un boomerang. Vos decís, venga que le vamos a ayudar, te llegan 100, ¿qué haces? Sí, sí, sí. Pero yo considero que si como sociedad nosotros comenzamos a entrar en conciencia de... Me gusta mucho una de las películas que hablaba sobre esto de un desencadenamiento de ayuda del uno al otro. Y me gusta mucho el hecho de saber de que nosotros como sociedad, pero como sociedad evangélica, cristiana, poder ayudar, hacernos cargo de esta tarea hermosa que nos toca como hijos de Dios, de poder albergar, abrazar a una familia, a una necesidad, yo creo que podríamos transformar la realidad. Parece utópico, pero yo creo que si cada uno de nosotros pusiera ese granito desde su corazón, las cosas cambiarían como sociedad. Sí, sí. Te digo sinceramente que pienso que si hay una entidad, una organización, un grupo que podría marcar la diferencia en este rubro, son las iglesias evangélicas. Totalmente. Se habla que Asiera, nuestra invitada es miembro de la comisión directiva de Asiera, representa 12.000, algunos dicen 15.000 iglesias. No se sabe bien, y la verdad que después de la pandemia no se sabe cuántas iglesias que existían antes de la pandemia siguen existiendo. Ha sido un tsunami para las iglesias, especialmente las iglesias pequeñas que alquilaban lugares. Vamos a pensar en un número de 10.000. Bueno, yo diría 10.000 madres con hijos que tienen que salir de su casa por la violencia que están sufriendo, serían recibidas. 10.000. No es la totalidad, pero es un principio, ¿no? La iglesia evangélica ha hecho una obra extraordinaria y la está haciendo, la sigue haciendo, en los comedores. Es increíble cuando la gente habla de lo que es la iglesia evangélica. Hoy todo el mundo sabe que la gran cantidad de iglesias, especialmente la de los barrios pobres, han ayudado a la gente a poder comer en medio de la pandemia.
Claro, pero no nos podemos quedar solamente en dar de comer. Ahora hay otras problemáticas, hay otros desafíos, y este es uno de ellos, ¿no? ¿Qué hacer con las familias de mujeres que han denunciado a su esposo no puede acercarse a ellas, o está preso? Y está fenómeno, no le pegan más, sí, pero ¿quién le trae la comida? ¿Quién le da de comer? Jesús le dijo: dadle vosotros de comer. Es un tremendo desafío, ¿eh? Hermoso. Te manda saludos desde Chubut, o nos manda saludos desde Esquel Chubut, la familia Lavados. Gracias. Gracias. Gracias por estos momentos. Es un programa con grandes invitados. Bendiciones. Allí está el teléfono para aquellos que quieran llamar. Fíjate la diferencia en la cantidad. No tengo ningún problema en decirlo, la diferencia. Hablamos de fertilidad, hemos recibido 15 o 18 llamados. Llegan muchos más que son saludos o que piden cosas que nosotros no podemos dar. Le quiero decir, hay alguien que va discriminando un poco, ¿eh? Pero te diste cuenta, un tema como prendió, enseguida tuvimos muchos. Tremendo. Hablamos de la violencia y lo que. Ni un comentario, ni un comentario. Lo que se llama mutis en el foro. Es decir, no nos gusta hablar de este tema. No nos gusta hablar. Es tremendo porque es algo que está, como usted dijo al comienzo, bastante oculto en diferentes grupos, no solamente etarios, sino también en diferentes grupos sociales, y es un tema muy importante para la sociedad. Creo que, bueno, hoy necesitamos acompañar mucho más a no solamente a la mujer, sino a la familia que está pasando por este proceso, y acompañarlo desde todos los lugares. Y usted, como decía, sí, 10.000 iglesias reciben a una sola mujer, pero sí, como hijos de Dios también. Cada hijo de Dios de la iglesia, de cada familia de las iglesias, dicen, bueno, la verdad yo también soy iglesia en el lugar donde estoy y puedo ayudar, puedo colocar mi granito de arena, podríamos hacer tanto como cuerpo de Cristo. Bueno, una gran responsabilidad tenés, Sí. ¿no? Yo me meto en cada lío porque es un tema tremendamente importante, y que está pegado también con la violencia ejercida desde el púlpito. Y a esto yo ya ahora soy pastor, y ella es pastora, Sí. Jael. El púlpito, violencia, manipulación, agresión. Es un tema que nos tiene que preocupar. Jael, como entidad que es asiera, me decías que van a ser más de estos encuentros. Sí, estamos programando diferentes tipos de encuentros sobre todas estas temáticas, sobre lo que es el abuso, la violencia. Bueno, damos sobre el aborto, también sobre ideología de género. O sea, Asiera está involucrándose muchísimo desde ya hace un tiempo, sobre todo el 2018, que saltó, digamos, muchas de estas ideologías a la vista. Estamos dando herramientas desde la parte profesional, ¿no es cierto? Y también desde la parte espiritual, pero considero que es importante hoy pararse desde el conocimiento, desde el respeto, desde el amor, pero también desde el saber cómo accionar frente a todas estas circunstancias, sí. Ahora hay muchas mujeres, te decía que creo, muchas, algunas, que están viendo el programa. Si hay una que está siendo violentada en este momento y tiene al marido al lado, escuchando. Pero vos le hablás a ella, no lo mires al marido, vos le hablás a ella, ¿qué le decís? Yo lo que te diría, mujer, de que hoy es la oportunidad para que vos puedas pararte, posicionarte en el propósito y en el destino que Dios marcó para tu vida. Y el destino no es que vos te sientas pisoteada, sientas que no puedas cumplir tus sueños, sino el destino de Dios para tu vida es que vos puedas florecer y poder mostrar ese amor y ese poder que tiene tu corazón y que tiene el sueño de Dios con tu vida. Pero hoy es tiempo de que entres en conciencia. La violencia de ninguna manera es sana.
necesitamos denunciar si es abuso verbal, si es violencia física, si es abuso sexual también. Necesitas denunciar porque todo este tipo de violencia lo único que saca, te resta es felicidad, es lo único que te resta es que no puedas cumplir tus sueños. Hoy necesitas denunciarlo. Y de la manera misma también que necesitas orar, no solamente por una sanidad de tu corazón, sino también por la persona abusada, que te abusa, el abusador, el violento. Pero las dos herramientas hoy necesitamos ejecutar para que vos puedas salir de ese lugar. Yo te pido, por favor, que no te quedes en ese lugar de oscuridad, de tristeza, de desolación, de desesperanza, que hay un Dios que te ama, pero también hay un Dios que también es juez justo y quiere que puedas denunciar esta situación para poder arrancarte de esta circunstancia y traer luz en medio de tanta oscuridad. Un mensaje desde Río Negro, de Sierra Grande. Dice, sé de muchos casos de abusos falsos, de mujer a hombre en el vínculo familiar. Fueron comprobados falsos muchos casos. Hija a padres y nietas a abuelos, hermanas a hermanos, que fueron falsos. ¿Hay de eso? Sí, sí. En medio de toda esta también ideología que se despertó de los abusos y demás, hemos visto hasta adolescentes quitarse la vida dentro de las escuelas por jovencitas que han denunciado abusos sexuales falsos. Y hoy nosotros vemos, por eso hablábamos un poco de este feminismo radical al comienzo, que degenera, deforma y coloca a la mujer a veces en un estado vulnerable falso, ¿no es cierto? Entonces sí, hemos visto muchas de estas denuncias falsas que han lastimado la identidad del hombre, como dice recién el mensaje, abuelos, padres, tíos, e incluso compañeros de escuela, de facultad, por mujeres que dentro de estas ideologías quieren hacerse ver falsamente denunciando un abuso que es falso. Uh-huh. Es terrible, pero sí hay. Sí. Y ha sucedido mucho en casos en donde la posibilidad del dinero, ¿no?, de sacarle plata al denunciado, sí, era muy, muy posible, y sí ha habido falsos. Pero la realidad es que mueren los cadáveres de las mujeres por femicidio, no son inventos, no son falsos, son la realidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué le decís vos a un hombre? Imagínate que está viendo el programa un hombre que bueno, empezó a los gritos, ya tuvo algún gesto, alguna cosa, no violencia para ponerlo preso, pero sí violencia como para insinuar que la cosa se puede complicar en el futuro. ¿Qué le dirías? Y yo le diría al hombre que primero, generalmente el hombre que es violento y que quiere dañar a una mujer generalmente es violento en su entorno mismo. Pero yo creo que hoy la sociedad a veces presiona de tal manera a las personas y sobre todo al hombre, yo le diría que pueda evaluar el modo en el que está su corazón y el modo en el que se conecta con el otro y sobre todo con la mujer que tiene al lado. Porque desde el momento en el que uno identifica que hay un sentimiento de ira, de dolor, de enojo, y que lo lleva a transgredir el respeto o a transgredir el respeto que tiene con la otra persona, tiene que no solamente evaluar su corazón, si es cristiano sobre todo, que pueda acudir a una autoridad espiritual, y que también pueda evaluarse y ayudar, buscar ayuda psicológica y buscar ayuda necesaria para poder ver desde qué lugar se está parando para violentar a una persona que ama, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo, me dejame que diga yo algo. Sí, sí, sí. Pero yo le voy a decir a algún pastor que es violento. Uh-huh. Tenemos casos de pastores muy conocidos que dentro del seno de la familia ejercían violencia. Lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón al Señor. La segunda cosa es pedirle perdón a tu familia y, como dijo Jael, pedí ayuda. No presumas de que lo vas a poder manejar. Los que presumimos de poder controlar nuestros instintos, muchas veces fracasamos. Yo digo, yo presumo
que voy a ir a una fiesta, pero como estoy haciendo dieta no voy a comer ningún bombón de crema, te digo que es difícil, es difícil. Tengo toda la autoridad, pero cuando llega la tentación, llega el momento, es difícil sostener. Pero si tengo al lado a alguien, en este caso sería mi esposa, que me dirá, no, ni siquiera mírela. es otra cosa, necesitas ayuda. Antes de que sea tarde, pedí ayuda. A un profesional, a un colega, a un familiar. Y empecé a caminar el camino de la dignidad. Cuando le pegás a una persona, le quitas un poco de su dignidad. Pero el que más pierde su dignidad, sos vos, el violento. Gracias, Jael, por haber venido al programa. No, muchísimas gracias a usted. Y yo quería agradecerle por su inversión en el cuerpo de Cristo, en el reino. Verdaderamente su vida bendice. Y muchas de las prédicas, y no solamente este programa, muchas veces me han acompañado a mí en diferentes guardias, pero como me bendijo a mí, bendice a todo el cuerpo de Cristo, así que muchísimas gracias, yo quería honrarlo. A ver, ¿cuánto te parece? No tengo mucho para darte. No, gracias. Gracias, Gael. Bueno, quiero anunciar que desde el primer día de junio vamos a estar haciendo el programa de música. Sabes que hemos tenido el año pasado un programa los miércoles a las 8 cantando canciones e himnos que hace mucho no se cantan, que tienen una riqueza que es una necedad perder. Y le hemos llamado a ese programa Cantaré al Señor. Porque el Salmo 13:6 dice, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Y la verdad es que un cristiano cuando recibe alguna cosa del Señor, la manera de agradecer, que la que más sintoniza con lo que sentimos es cantar. Y entonces vamos a comenzar el programa el primero de junio. Así que voy contestando a los muchos que me llaman, me escriben, me mandan, ¿cuándo va a empezar el de la música? Bueno, vamos a tratar de hacerlo a partir del primero de junio. Qué lindo. Nos estamos preparando. Qué lindo. Gracias, Jael. Gracias, Pato. Perdón, te doy un minuto. Ah. Anuncia la reunión en tu iglesia. Ah, sí, no. El 21 de mayo vamos a tener un evento en el Auditorio Namuncurá, que es un teatro en Independencia. Nos pueden pedir el link por las redes sociales y sacar su entrada en Eventbrite. Se llama Empoderadas de Amor y justamente tiene que ver con esto, con poder ayudar a la mujer a pararse sobre el propósito y el designio que Dios le entregó. Y es una jornada de entrenamiento para la mujer donde le vamos a entregar herramientas para poder posicionarse en ese propósito que Dios le entregó. Así que las espero a todas el 21 de mayo en el Auditorio Namuncurá. Gracias, Pastor. ¿Dónde quedáis en Namuncurá? En Independencia 4053. Bueno, Independencia es una avenida de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Muy, muy importante. Gracias. Nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga. Hasta mañana.